Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes o buen Buenas, día. sí, bueno, buenas tardes, buen día, Juan Carlos y a toda la audiencia. Bueno, saludamos a Hernán también. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Hernán? tal? Buenas, ¿cómo andan? Bien. El motivo, Paola, de nuestra visita, el motivo principal, porque hay mucho para hablar seguramente aquí en la escuela, es difundir la feria que se va a realizar este viernes, ¿no? Sí, Juan, este viernes vamos a hacer una feria de ropa usada que estuvieron acercando las familias, profesores de la escuela. Gente de la comunidad de Capitán Sarmiento y lo que se recaude de esta feria de ropas va a estar destinado a la adquisición de libros o material audiovisual para la biblioteca de la escuela. Esta feria se va a realizar el día viernes, este viernes 7, de 13:30 a 19 horas y vamos a estar ubicados sobre calle Rivadavia, es para que la gente se ubique. Es a la entrada del salón comedor de la escuela técnica. En ese horario puede venir quien quiera, por supuesto, ¿no? Puede venir quien quiera, van a estar colaborando la bibliotecaria del turno tarde junto a los integrantes del centro de estudiantes, que son los estudiantes de técnica, y diferentes preceptores y personal de cargo. ¿Hay ropa de todo tipo? Hay ropa de todo tipo, hay ropa de niños, adultos, adolescentes, ropa de verano, de diferentes estaciones, calzado. Así que bueno, los esperamos. Es para colaborar con la biblioteca de la escuela, reitero. Siempre en la biblioteca se necesitan libros, sobre todo, ¿no? Se necesitan libros, ya te digo, algo de material audiovisual también. Los libros que nosotros utilizamos en la escuela, tenemos también. Necesitamos adquirir mucho material bibliográfico con respecto a lo que son las materias técnicas o técnicas específicas de lo que son las orientaciones que estamos brindando a la escuela. Son libros, la verdad que caros y bueno, en este momento tenemos que colaborar todos con la cooperadora de la escuela, que es la encargada, ¿no?, de comprar los libros. Todo se ha encarecido, Pau. Todo se ha encarecido, entonces bueno, entre todos tratamos de hacer diferentes eventos, como lo fue en su momento un bono contribución, como lo fue hace muy poquito tiempo la lotería, que tuvo muy buenos resultados, y ahora es esta feria de ropa usada. Recordamos, este viernes 7 desde las 13:30 horas. Hasta las 19 horas, sobre calle Rivadavia, es la entrada del salón comedor de la escuela técnica. Los chicos, además, ¿en qué están trabajando? Bueno, los chicos vienen trabajando, o sea, vienen participando de diferentes programas que nosotros recibimos desde la Dirección General de Cultura y Educación. Uno de esos programas es Parlamento Juvenil. Los chicos desde tercer año hasta sexto año de la escuela vienen participando en Parlamento. ¿De qué se trata Parlamento Juvenil? Por ahí para explicarles a la comunidad. Son instancias que se desarrollan y en cada instancia el principal protagonista del Parlamento es el estudiante de la escuela. En esas instancias, en una primera instancia, lo que se labra es un acta con los estudiantes que van a participar, con los profesores a cargo de esos estudiantes, que van a ser los que van a coordinar, ¿no?, y van a asesorar y a guiar a los estudiantes en cuanto a un eje temático que ellos tienen que elegir. Estos ejes temáticos también vienen dentro de lo que es el reglamento de Parlamento. Te puedo enumerar algunos que son educación sexual integral, medio ambiente, educación inclusiva, educación y trabajo, participación ciudadana. Bueno, hay diferentes temáticas o núcleos temáticos para que ellos puedan desarrollar. Ellos de forma democrática eligen un eje. Y en base a ese eje se ponen a debatir sobre, primero, obviamente, conocer bien de lo que se trata cada eje y después qué propuestas ellos tendrían para poder incorporar desde su mirada escolar, pero también de una mirada más amplia, ¿no? Teniendo en cuenta a las otras escuelas de Capitán Sarmiento y a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque esto, como yo te decía al principio, tiene diferentes instancias. La primera instancia es escolar, que el 7 de julio nosotros vamos a hacer un cierre de esta instancia donde los estudiantes van a poder presentar al resto de sus compañeros qué eje temático están trabajando, qué ideas surgieron de ese eje temático. Esa es la instancia escolar. Después hay una instancia distrital y después hay una instancia regional y se termina en una instancia provincial. Lleva, ya te digo, es un trabajo. Y necesitan el acompañamiento de los profesores. Surgen ideas muy lindas,
cada vez que se trabajan estos diferentes ejes. Y lo más lindo de todo y que hay que destacar es que lo eligieron los chicos, los estudiantes eligieron de qué hablar. Entonces es una forma también de escucharlos a ellos y poder llevar sus voces para que la escuchen también el resto de las escuelas. Va a haber un encuentro también, un grupo eligió Participación Ciudadana, así que ellos van a trabajar todo lo que es el Consejo Deliberante, así que vamos a estar visitando el Consejo Deliberante, vamos a estar reuniéndonos con los integrantes del Consejo Deliberante, seguramente, porque los chicos lo han mencionado, van a solicitar la banca 13. Así que bueno, eso es uno de los programas que estamos trabajando en la escuela. También Feria de Ciencias. Feria de Ciencias hace muchos años que se viene llevando a cabo en lo que es la provincia de Buenos Aires y en esta escuela también. La escuela técnica se caracteriza por participar de forma activa en la Feria de Ciencia. Y bueno, los chicos del ciclo básico y del ciclo superior, el ciclo básico, para explicarlo a la gente, es primero, segundo y tercer año, y el ciclo superior se compone por los estudiantes que están en cuarto, quinto, sexto y séptimo año. El ciclo superior, a su vez, se divide en lo que es electromecánica, o sea, técnico en electromecánica, y técnico maestro mayor de obras. Los chicos están llevando a cabo diferentes proyectos que vienen elaborando con profesores de cada ciclo. Y esos proyectos también son presentados en la feria, en la instancia distrital, regional, y después, si tienen la suerte de ser elegidos en esa instancia regional, de pasar a una instancia provincial. Nos acompaña Hernán, que es el jefe de taller del ciclo básico, y por ahí Hernán les puede explicar y desarrollar qué proyectos venimos trabajando. Hernán, todo tuyo. Bueno, bien. Bueno, dentro de la escuela se está trabajando, como decía bien Pau, con dos de los ciclos, o sea, el ciclo superior y el ciclo básico. El ciclo superior está trabajando en este momento en el desarrollo de un calentador de agua solar y también una estación de carga para celulares, que es para emplazarlo en alguna plaza o algún espacio verde. Se va a decidir después, un momento, o sea, por el momento está en proyecto. En el momento que se concrete, se va a decidir dónde emplazar el dispositivo. Y después, incluso se está trabajando también en un reductor de velocidad con fluido no newtoniano. Bueno, esto para explicarlo un poquito. Sí, porque no entendemos nada. Sería que si un auto pasa despacio no tiene impacto sobre el auto, pero si la velocidad es elevada, este líquido toma una forma ya de un sólido. Entonces, de esta forma, al estar sólido, hace de cuenta que es el lomo de burro tradicional, ¿sí? Pero bueno, si uno reduce la velocidad, no tendría impacto sobre el vehículo. Eso es una de las cosas buenas que tiene este tipo de dispositivo, de equipo. ¿Es caro? Se está desarrollando y hay que ver qué material se va a usar todavía, porque todo está en análisis también. O sea, son evaluaciones, venimos evaluando, de parte, bueno, venimos. Es un conjunto, ¿no? El profe Jorge Décima, sí, que está trabajando con los chicos en este proyecto, con ellos vienen analizando el tipo de fluido que van a usar para este dispositivo. O sea, se está haciendo prueba y error. Y bueno, es un desarrollo, como toda ingeniería, es prueba y error, ir haciendo cálculos y ir verificando paso a paso qué resulta y qué no sobre esto. Y bueno, sobre el ciclo básico también, estamos trabajando, como bien explicaba Pau, tenemos dos modalidades o dos orientaciones, que son técnico electromecánico y maestro mayor de obra. En el caso del ciclo básico, tercer año, tiene ya en cuarto para elegir a cuál de los dos ir. Entonces, por lo tanto, a los chicos se les va pidiendo ya por ahí que vayan decidiendo qué van a hacer. Gracias a Dios, este grupo de tercer año estaba bastante decidido ya en qué rumbo iba a tomar en cuarto. Entonces decidieron hacer dos tipos de proyectos, que son tres proyectos en realidad, bueno, dos orientados a la parte maestro mayor de obra, con el desarrollo de una vivienda para zona rural y el desarrollo de una vivienda para zona urbana. A esto vamos trabajando con distintos elementos que van formando parte del presente y una visión ya de futuro para lo que es la parte de domótica en el desarrollo, donde también se integra la parte de técnico electromecánico. ¿Por qué? Porque el técnico electromecánico también tiene la posibilidad de poder desarrollar dispositivos de forma electromecánica o mecatrónica para poder solucionar algún tema de la vivienda. Como así también están haciendo una autoescala, donde va a escala, están desarrollando un auto con el diseño propio y todo.
Y lo que se está haciendo con este auto es, se va a tratar de controlar de forma remota. Entonces, vinculamos también esto, en esto de la tecnología 4.0, con la inclusión de nuevas tecnologías, que este auto sea comandado a través de una aplicación que también desarrollen los chicos. O sea, es un proceso arduo, lleva tiempo, pero bueno, estamos tratando de desarrollar y que vayan adquiriendo estos conocimientos, tanto para maestro mayor de obra como para electromecánica, ya que la parte del desarrollo de esta tecnología 4.0 y el IoT, que se llama el Internet de las Cosas, también va a estar influenciado, o sea, en este presente y en un futuro no muy lejano, para poder ir desarrollando todo esto y que sea un conocimiento más para los chicos, una herramienta más. Como técnico, lo que buscamos es tener más herramientas. Contás todo tan simple, Hernán, y lo difícil que debe ser, ¿no? Difícil, o sea, es complicado muchas veces desde la posición que está uno. Uno adquiere cierto conocimiento y se va por ahí simplificando algunas cosas. Pero por ahí el que viene de cero, sí, se le complica porque hay un montón de información que tiene que tener antes. Claro. Y esto es lo que venimos tratando de trabajar con los chicos. Año a año, o sea, lo que es ciclo básico, de un primero, un segundo, un tercero, los chicos vienen desde una primaria donde por ahí el conocimiento no está, y a veces sí, o sea, por eso también muchas veces trabajamos con esto de hablar mucho con los chicos. Sí, no, mi papá tiene un taller, o mi papá tiene una herrería, o en casa hacemos la parte eléctrica. Entonces todas estas cosas como que suman, y después con los mismos chicos vamos construyendo con el que no tiene nada, con el que algo sabe, entonces vamos equiparando todos estos conocimientos y vamos sumando año a año un poquito más de conocimiento para cada uno de los chicos. Bueno, y de esta forma, como decíamos, lleva después a simplificar, por ese grado de conocimiento que van adquiriendo, a que se simplifique lo que venimos complejizando después. Son herramientas de herramientas, digamos. Cuando surge un programa como lo que estás contando, ya vos sabés que los chicos van a poder, con la ayuda de los profesores, lógicamente, llegar al éxito, ¿o no sabés? Nunca se sabe. O sea, la base del éxito es la perseverancia y el esfuerzo, que es lo que siempre hablamos con los chicos. O sea, desde ahí sigamos trabajando con el grupo, estableciendo un diagnóstico hasta dónde pueden llegar. Se va a complejizar algo, pero gracias a Dios, dentro del plantel docente que tiene la escuela, tenemos arquitectos, maestros mayor de obra, hay un montón de gente vinculada, o sea, aparte de lo otro, la experiencia de gente que está trabajando, por ejemplo, te nombré hace un rato el caso de Jorge Décima. Jorge, por ejemplo, trabaja en Granja Tres Arroyos. Tiene recursos y otras maneras de poder hacer las cosas que por ahí las trae a la escuela, y es una visión distinta dentro de una empresa y corrimiento del ámbito escolar. El ámbito escolar está formando a los chicos que van a salir para las empresas. Entonces, esa visión conjunta de todo esto, o sea, la experiencia de la afuera con esos recursos, a lo que es la experiencia dentro de la escuela. Entonces, de esta forma es volcar esto y construir ese nuevo conocimiento y esa nueva formación para nuestro egresado que vamos a tener, ¿no? Tener, o sea, la mayor cantidad, como decía, vuelvo a repetir, de herramientas necesarias para que pueda resolver ciertos problemas cuando se encuentre con algo en el afuera. Y, como siempre decimos, o sea, no sabemos qué te va a tocar después. Tenemos gente egresada de la escuela, técnicos mecánicos, que actualmente son médicos, por ejemplo. O sea, todo depende, cada uno la base que tiene, y todo el conocimiento va construyendo ese otro conocimiento nuevo. Si nos ponemos a por ahí analizar, por ahí, este egresado que estudió para médico y por ahí ha tomado algo de sistemas hidráulicos para ver cómo funciona el aparato circulatorio, por ejemplo. Entonces, toda esta construcción nos va dando todo este perfil del egresado que tenemos. Además, el saber no ocupa lugar, decían las abuelas, ¿no? El saber no ocupa lugar, pero bueno, creo que eso tiene una cierta refutación. Si das una vuelta con tu teléfono, vemos acá la cantidad de libros que hay, el saber está ocupando lugar y está costando plata hoy. Claro, está costando plata. Juntando por eso para la feria. Exactamente. Hernán, ¿lo económico es un impedimento para...? Dentro de la formación, nosotros requerimos mucho de lo económico muchas veces. Más que nada, o sea, cuando hacemos la evaluación hoy en día de lo que están costando los materiales, trabajamos mucho lo que es hierro, insumos de lo que es la parte de electrodos, y, bueno, insumos varios, ¿no? De la parte de, por ahí, de electrónica. La parte de electrónica y la parte de siderurgia, la mayoría está expresada en moneda internacional. La mayoría se exporta o es un commodity,
los precios están estandarizados en moneda internacional. Entonces lleva a que haya un aumento muchas veces del precio. Hoy está costando, por ahí, parte de la práctica formativa. Se le inculca mucho a los chicos por ahí que vayan trayendo algo. Acá normalmente trabajamos mucho con lo que es la parte de reciclado. O sea, al chico se le dice, ¿tenés un hierro en tu casa? Bueno, tráelo, lo limpiamos. Vamos trabajando, bueno, el insumo no se puede reutilizar, ¿no? Porque es insumo. Pero sí, bueno, hemos tenido algunas donaciones también. Y bueno, vamos trabajando con lo que podemos y con lo que tenemos. Estamos esperando igualmente también de lo que es, bueno, te lo puede nombrar Pago mejor todavía. De la parte de Nación nos faltan todavía los recursos, en realidad el dinero para los recursos. Así que estamos trabajando de a poquito con lo que se puede. Bueno, y los chicos también, como te decía, están trayendo mucho material, por ahí maderas, la gente por ahí que tiene un palo en la casa o algo también, son insumos que por ahí a la escuela nos ayudan. ¿En algún momento se utilizan? Se utilizan en algún momento, exactamente. ¿Y ese dinero que nos llega a Pau genera un problema? A ver, genera un problema al momento de, como dice Hernán, de llevar adelante una práctica dentro de los entornos formativos, porque bueno, cada entorno formativo que está equipado con diferentes máquinas y herramientas necesita un mantenimiento, y bueno, y ese mantenimiento tiene un costo. Y los insumos que manejamos en la escuela técnica también tienen un costo. Los chicos, algunas familias pueden pagar lo que es la cooperadora de la escuela, hay familias que no. Entonces, bueno, las familias que no pueden abonar la cooperadora, desde cooperadora se compran esos insumos. Las escuelas técnicas, como los centros de formación profesional, reciben plata o recibíamos plata todos los años a través de diferentes programas que era para equipar justamente estos entornos formativos y adquirir insumos. Este año todavía no hemos recibido ese dinero, entonces estamos tratando de hacer estos diferentes eventos que organiza la cooperadora para poder solventar algunos gastos, los más pequeños, que necesitamos para poder dar las prácticas educativas. Hay gastos, obviamente, que son gastos elevados y, bueno, no vamos a poder sortear ese problema con la cooperadora, ya veremos cómo hacerlo. Recibimos hace poco tiempo un subsidio del Consejo Escolar. Ese subsidio que recibió la cooperadora lo podemos utilizar según las necesidades que tenga la escuela, pero bueno, es un subsidio que si nos vamos a esto que dice Hernán, a lo que son los entornos formativos, no nos alcanza. Entonces, bueno, estamos viendo de qué manera podemos activar un poquito la cooperadora y poder conseguir dinero. Bueno, aprovecho por ahí esta nota que nos estás haciendo para que si alguna empresa está escuchando la nota y se quiere acercar a la escuela, dialogar con nosotros, para mostrarles el taller, mostrar las cosas que estamos haciendo y nos pueden dar una mano en cuanto a alguna donación para la escuela. Nosotros tenemos un montón de empresas oferentes donde los chicos van a hacer las prácticas profesionalizantes, que es lo que decía Hernán, ¿no? Los estudiantes van pasando su trayectoria escolar, van viviendo cada trayectoria escolar de diferente manera. Lo que logramos, nosotros queremos lograr es que esa trayectoria escolar sea con calidad, con la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades para cuando llegue el momento de hacer las prácticas en séptimo año, estén acorde a las demandas del sector socioproductivo. Tenemos un montón de empresas oferentes que nos permiten que nuestros estudiantes puedan realizar las prácticas en esas empresas. O sea que eso es también de mucha ayuda porque acercamos al estudiante a lo que es el mundo laboral, uh-huh, que es lo que por ahí mencionaba Hernán recién. Para el proyecto de ciclo superior, los dos proyectos que nombró Hernán, que son el tema del dispensor de agua caliente y de la carga de celulares y el tema del reductor de velocidad, los chicos están trabajando a través de un programa que son las mentorías. Es una empresa que es mentora y esa empresa nombra a un arquitecto o un especialista para poder llevar a cabo ese proyecto. O sea, tenemos la colaboración de la empresa que se reúne virtualmente con los estudiantes todas las semanas para poder desarrollar el proyecto. En este momento estamos trabajando con también con Trenes Argentinos, también con la coordinación del profesor Jorge Décima. Pero déjame decirte y agradecer, voy a aprovechar para agradecer a todos los profesores de la Escuela Técnica, porque todos vienen colaborando con los diferentes proyectos
que deseamos llevar a cabo. Son muchísimos proyectos, te nombramos algunos, pero la escuela continuamente se encuentra realizando proyectos de convivencia, de educación sexual integral, y los de seguridad vial. Justamente estamos trabajando con la Dirección de Seguridad del Municipio y con Emma Cibotti, que ya vinieron a un primer encuentro, para llevar adelante diferentes proyectos y abordar la seguridad vial con los estudiantes, profesores y familias. Así que bueno, agradecerle a todos los profesores que se involucran, que participan activamente con cada proyecto que la escuela desea participar. Pau, antes de cerrar la nota, ¿algo más que quieras aprovechar que estamos...? No, agradecerte que siempre estás presente, Juan, cuando por ahí te necesitamos o te molestamos bastante seguido, en que difundas las cosas que venimos realizando en la escuela. Y volver a decir esto, a reiterar, este viernes 7 de 13:30 a 19 horas los esperamos a la Feria de Ropa Usada que organiza la Cooperadora de la Escuela Técnica a beneficio de lo que es la biblioteca de esta escuela. Gracias, Pau. Gracias a vos, Juan. Hernán, también muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los invitamos a que pasen por la escuela a colaborar con la Feria de Ropa y bueno, aquel que quiera pasar por la escuela, conocer, todas las puertas están abiertas, más que nada del taller, para que vean las máquinas que tenemos, lo que vamos haciendo. Y bueno, como decía Pau, a las empresas también el agradecimiento de siempre por la confianza y por ayudarnos en la formación y la trayectoria escolar de los chicos. Que bueno, más que nada por ahí es un beneficio hacia toda la comunidad, ¿no? Uh-huh. Con todo el tema de las prácticas y el desarrollo de las mismas. Gracias. Gracias a ustedes.